La pantalla chica se mete en los hogares mendocinos. En 1961 llega la televisión a Mendoza. El 7 de febrero, luego de algunas emisiones experimentales durante enero, se lanzó al aire el primer programa del flamante Canal 7, ubicado en el edificio Gómez. Otra revolución de la tecnología que tendría mucha incidencia en las costumbres de los mendocinos. Desde ese día, por ejemplo, la palabra show se incorporó a la jerga de los mendocinos. Durante enero se habían realizado emisiones experimentales que se podían ver en los televisores que se habían instalado en el frente de varios negocios en la avenida San Martín. Tan experimentales eran esas primeras emisiones que era todo un desafío para la imaginación deducir qué ocurría en la pantalla. Figuras que se retorcían como si un extraño mal, una suerte de virus catódico, las hubiera invadido. La gente igual detenía su paso y se quedaba embobada viendo, más allá de lo que no veía, lo que le deparaba el futuro. El radioteatro con imágenes, el cine en casa. Claro que al principio no todo el mundo compraba un televisor. En esos momentos era un gasto que no muchos podían desembolsar. Atraía por otra parte la gran familiaridad con la que los protagonistas mendocinos de este nuevo mundo trataban al televidente. Una conductora de los comienzos, Lila Levinson, cuenta que una vez olvidó la letra, entonces pidió permiso al público, se dio vuelta, leyó el texto y volvió frente a las cámaras. Eso hacía que la gente sintiera que formaba parte de la gran familia televisiva. Es que, como lo señala otra pionera de la TV mendocina, Mimi Tular, que empezó con 17 años, no éramos muy conscientes del alcance que tenía la televisión, ni de cuánta gente la veía. Después de su primera aparición al aire, allá por el año 62, comenzaron a llegar mensajes al canal. La gente la saludaba en la calle. Recién en ese momento comenzó a tomar conciencia del poder de seducción que tenía la TV. Otro aspecto para recordar, que hoy parece mentira, en tiempos en que la televisión transmite 24 horas al día, es que en aquellos años la transmisión comenzaba a las 17 y terminaba cerca de la medianoche. En cuanto a los contenidos, se priorizaban los hábitos de Mendoza, sus costumbres. Los estudios de televisión también fueron cambiando. Al principio, en un solo estudio, se montaban distintas escenografías según los programas a emitir. El espacio no era mucho, pero sí el entusiasmo. Cuando todo se hacía en vivo, la televisión mendocina en sus inicios era muy distinta de la de ahora. En primer lugar, porque la totalidad de los programas y avisos comerciales se hacían en vivo. Y como dice Lila Levinson, se hacía todo a pulmón y artesanalmente. Era una limitación y a la vez una ventaja. Daba espontaneidad a lo que se hacía. Mimi Tuller recuerda que era muy divertido, pero también muy arduo y expuesto, ya que no se podía volver atrás. No había tiempo de corregir ni de arrepentirse. La televisión de esa época era de una cruel autenticidad. Obviamente había furcios, tropiezos de toda índole. Tuller señala que a pesar de esa exposición, había mucho más tiempo para la elaboración de los contenidos, característica muy rara en estos días debido a la celeridad en que rodea los tiempos televisivos. La televisión mendocina en sus comienzos sumaba a los programas que venían de Buenos Aires o Estados Unidos algunos de producción local, como Mundo Femenino, conducido por Gladys Muño y la participación de José Díndaro Muscará. Este programa difundía temas de interés para la mujer con importantes notas periodísticas sobre temas de actualidad. Tuvo la suerte de ser galardonado con el premio Martín Fierro. La simpática y recordada locutora Lila Levinson, junto a Daniel Ríos, Olga O'Farrell y Luis Carrizo, conducían el programa
las cuatro palabras, uno de los favoritos del público mendocino en los 60. Otros programas locales muy populares por entonces serán Se Acuerda De, TVCito Club, Hoy Es Tu Cumpleaños, en Séptima Galería, El Show de las Gangas y Novedades, La Espiral de los Domingos y Dos al Mediodía. No podían faltar las noticias en Canal 7 Informa, con toda la actualidad local, nacional e internacional, conducido por el recordado periodista Marcelo Héctor Romanillo y un gran equipo de periodistas locales que recorrían las calles de Mendoza, tratando de registrar las imágenes de los sucesos acontecidos en las cámaras Bolex de 16 milímetros, a las cuales se les extraía la cinta y se llevaba al laboratorio para revelarla y luego recién llevarlas al canal para reproducirlas. La televisión sirvió también para la educación de nuestros hijos, como este programa educativo con la participación de alumnos de la escuela primaria. Los músicos y artistas locales, por supuesto, también tenían su espacio en la televisión mendocina, como en esta ocasión la participación de la banda de Marito y su jazz. En el centro vemos a Arturo Carrizo y sentado en el piano a Mario Colombo, el hijo del recordado músico Francisco Colombo.